tenemos al hombre que va a retar en el evento central de la segunda noche en NXT TakeOver, Stand and Deliver a Finn Balor por el título de NXT. I'd like to take a moment, y quiero aprovechar el momento right now, justo ahora, to address para the actions dirigirme of Mr. Balor, a las acciones del señor Balor from last week, ocurridas la semana pasada. Your actions, tus acciones, had malice, tenían malicia, intention, sí, malas and intenciones. ¿Y sabes? I appreciate that. Yo aprecio eso. Because I realized, porque me percaté en ese momento to a man que yo le estaba brindando respeto who didn't appreciate it, a un individuo que no lo apreciaba, didn't deserve it, que no lo merecía. And despite the fact, y a pesar del hecho de que tú eres el campeón. When I held cuando yo te levanté por tu hand, cuellito y lo tuve en mis manos, it felt just like anybody else's. Se sintió como el cuello de cualquier otra persona. Because you see, Mr. Balor, porque verá usted, señor Balor, when the fuse is lit, cuando la mecha se enciende, there's no stopping what's coming next, no se puede detener lo que suceda después, lo cual soy yo. Parece que lo que le iba a decir Gary Ross era, y lo próximo que viene es que te voy a quitar el título, pero no se hace esperar el titular. Aquí tenemos a Finn Balor, campeón de NXT. Sereno, calmado, que mucho ha aprendido Finn Balor a través de muchas batallas y muchas lesiones, obstáculos y contratiempos que ha sabido superar. Y de los cuales ha aprendido a sentir más confianza en sí mismo y mostrarse más sereno ante el peligro. Last week, Cross, la semana pasada, Cross, you took your best shot. Tiraste and tus prince mejores golpes. Still y el standing. Príncipe sigue aquí, de pie todavía. But what you really done last pero lo week que was you showed me your weakness. Verdaderamente hiciste la semana pasada es mostrarme tus debilidades. Y entra el ring ahora. You see, when a man's young, mira, cuando un hombre es joven, he fights with emotion. Pelea lleno de emociones, es incontrolable. Y las emociones some people son call it demons, but alguna really, gente los llama demonios, emotion. Pero en realidad es pura emoción. Y obviamente se está refiriendo it a él. Wasn't until I learned to control my no emotion. Fue hasta que yo aprendí a controlar mis emociones, to be cold, a ser frío, that I became untouchable que in me this convertí ring. En un intocable en este ring. You, tú, you still fight with emotion. Todavía everything eres motivado you do por reaction. Las emociones. Todo lo que tú haces es pura reacción. You're sloppy. Y en esos momentos eres torpe. In those moments, y en esos momentos you're vulnerable. Eres vulnerable. At takeover, stand and deliver. Takeover, stand and deliver. I'm going to push you to the point. Te voy a llevar where you only have two options. Al punto en el cual one, solamente tendrás dos opciones. Una. You surprise everyone. Sorprendes a todo mundo. And you master your emotions. Y logras controlar tus emociones. Or two. O dos. What I believe will happen. Qué es lo que yo creo que va a pasar. Is a repeat of last week. O sea, la repetición de la and semana your emotions pasada. Master you. Y tus emociones te van a controlar y te van a llevar al fracaso. And when they do, sí, porque cuando lo hagan, I'm gonna drag you yo te voy a arrastrar into the cold, deep water. Al agua profunda and y fría. No emotion, y sin emoción alguna, I'm gonna drown you. Te voy a ahogar. Sentir la tensión en el aire. 8
NXT TakeOver Cena and Deliver, lucha por el campeonato de NXT entre este par de enormes guerreros. Se van a destrozar. ¿Quién superará a quién? El campeón Finn Balor, el retador Karrion Kross. NXT TakeOver Cena and Deliver.